Bienvenidos a todos mis cocineritos, Dios les bendiga. En el día de hoy les tengo otra sabrosa receta, espero que la disfruten. Esta es una receta que se hace mucho en Corozal, Puerto Rico. Si quieres aprender cómo se hace paso a paso, quédate hasta el final del video. ¡Comencemos! El ingrediente principal será papas, puedes usarlas de tu preferencia, deben estar previamente lavadas y cocidas. Yo las cociné al microondas, también puedes hervirlas en agua, pero prefiero al microondas. Aquí tenemos queso cheddar o cheddar cheese, tenemos jamón cocido para sándwiches, palitos de brocheta, tú puedes usar el jamón de tu preferencia, jamonilla, quinoa, mortadella. Vamos a proceder a partir el queso por la mitad. Yo usaré jamón ahumado con miel, pero en la receta mayormente usan jamonilla, pero puedes usar el jamón que tú tengas, también mortadella o salchichón. Aquí tengo ya el jamón y el queso partido. Ahora vamos a proceder con la papa. Como le dije anteriormente, yo la cociné en el microondas porque queda mejor cocida por dentro. Anteriormente yo la hice hervida y quedó un poco dura por dentro, así me gustó más. Pero la receta en Corozal la hacen con la papa hervida en agua. Hay que quitarle la piel a la papa y una vez se le quita la piel, hay que cortarla por la mitad, como les muestro aquí. Ahora es momento de montar el wichí o sándwich de papa, como le quieras llamar. Vamos a proceder primero a ponerle un slide de queso por la mitad del slide y jamón y la cerramos. Vamos a colocarle los palitos de brochetas o pincho, o puedes usar palillos de dientes. También he visto que usan los espaguetis crudos para pincharlos. Aquí tengo otra papa, la voy a proceder a dividir por la mitad también. Mira, mucho cuidado que no se rompa. Miren por aquí. Y procedemos a seguir los mismos pasos de ponerle el queso, el jamón, rellenarla, pincharla con el palito de brocheta y así sucesivamente hasta que tengamos todas las papas listas. Yo voy a usar esta herramienta o pinza para cortar un poco el palillo que quedó muy largo, así de esta forma. Aquí tengo la mezcla donde estaré echando las papas para empanarlas. En esta mezcla yo lo usé para la primera vez que hice wichí, ahora lo hice por segunda vez. Estoy usando harina gluten free King's Arthur One by One. Es una harina muy buena y sabe mucho como la harina de trigo y se puede trabajar muy bien las frituras. Yo utilicé 2 tazas de harina, como pueden ver por aquí queda espesa, tiene que quedar más o menos como la textura de la masa o mezcla para pancake. Para sazonar la masa usé adobo Goya regular, usé complex seasoning de Badia, usé ajo en polvo, usé orégano, también paprika, un sobre de sazón Goya con culantro y achiote, también le eché un poco de pimienta a la mezcla. Y le fui echando agua a ojo, poco a poco, para que quedara la textura así, bastante espesa. Echar la papa y se va cubriendo así, como yo estoy haciendo con una cuchara, hasta que esté completamente cubierta de la mezcla de harina. Y luego, con mucho cuidado, procedemos y le echamos en el aceite, que debe estar previamente caliente a fuego moderado, no muy alto, porque después se quema la papa y no se cocina muy bien por dentro. Y lo ideal es que se siga cocinando. La papa ya yo la cociné en el microondas, pero al echarla a freír va a seguir cocinándose por dentro y así va a estar más tierna. En la mezcla
hay que hacerla con mucho cuidado. Tú puedes usar las especias que tú desees, no necesariamente tienes que usar las que yo usé. Las que a ti más te gusten, esas son las especias que puedes echarle a tu mezcla para sazonarla. Pero créanme que con esta mezcla y las especias que le eché, quedó a otro nivel, sumamente deliciosa. Tienes que verificar que el wichí esté dorado por todas sus partes, como les presento aquí. Miren qué bonito está, ese es el primer wichí que sale y está bien doradito y está listo. Lo colocas en papel absorbente. Aquí ya están los cuatro wichí. Miren qué lindos se ven, parecen rellenos de papa, pero no son rellenos de papa, pero saben muy ricos. Ahora voy a proceder a cortar el wichí por la mitad. Primero recuerden quitar el palillo, que no se vayan a lastimar. Y vamos a cortar el wichí por la mitad para que ustedes vean cómo queda por dentro. Quedó muy tierno y miren qué bonito se ve por dentro con la división del queso, el jamón. Es como un sándwich pero empanado. Está muy delicioso. Les recomiendo que hagan esta receta porque de verdad es algo fácil de hacer. El sabor es bien diferente y te va a encantar. Espero que hayan disfrutado la receta, que la hagan, que la disfruten, la compartan y suscríbanse al canal para que sigan viendo videos como este y denle a la campanita de notificaciones para que le avise cada vez que yo suba un nuevo video. Y será hasta la próxima.